Ok, estamos acá hoy a la mañana en Poyán. Estamos en el Sunshine Park. La bocina no me deja, Sunshine Park. Sí. Acá adentro está la Chingú. Un montón de gente entrando y saliendo, así que vamos a ir caminando hacia el centro y les vamos a mostrar un poquito filmicamente lo que es la Chingú por sectores. ¡Divertido! A mostrar un poquito acá de gente practicando tai chi con abanico dentro del Sunshine Park, bien tempranito acá a la mañana. Allá adelante tenemos a una mujer de pantalón blanco y remera roja, que es la que enseña al grupo. Caminando y mostrando algunas otras cositas acá dentro del parque. Acá tenemos otro grupo diferente que está practicando tai chi de puño. Seguimos caminando y vamos viendo otras cosas. Bueno, ok, llegamos al sector de donde está la Chingú aquí. Están practicando allá en el fondo, no sé si se ve, y acá están trabajando, o eso intentan, espada recta. Forma. Vemos así. Ah, Chingú, todo el mundo se mueve. Nos vamos a ir para allá arriba, gente entrenando desde tempranito acá en la mañana.
Sí, yo lo vi. Acá estamos en otro sector del Songyang, ya dejamos la Chinggu ahí al costadito. Y nada, venimos a esta otra parte donde tenemos gente también entrenando por todos lados. Generalmente son todos ejercicios suaves, o ejercicios de espada, o ejercicios de respiración. No encontramos así estilos externos o violentos por estos lados. Por ejemplo, esa señora trabajando su chikuna a la mañana para la salud. No, muy bonito todo esto. Bueno, acá tenemos el otro sector donde se ve hermosa vegetación. Y bueno, ese puente que ahora vamos a atravesar y vamos a ir hacia la otra orilla. Vamos a ir justamente para aquel sector. Para el que le gustan los caracteres chinos, acá está el nombre del lugar. Allá vemos un embarcadero. Bueno, vámonos directamente al puente. Acá estamos de este otro lado del puente. Ni hao. Y vamos a mirar qué hay en este laguito. ¡Oh! Tenemos pescados de colores. Muchos. Por todos lados. Otra parte más del parque Songyang. Miren el laguito este. Estamos ahí, ¿eh? O sea, bien clarito en el letrero para que puedan verlo. No se pueden quejar. A ver si podemos acercar allá el puente. Sí, ahí está. Puentecito. No sé si se escuchará el sonido de fondo. ¿Qué tenemos acá? Un pedazo de piedra. Muy artístico. Acá Luis dice que es un tótem. Allá tenemos gente practicando artes marciales en la lejanía. Deberíamos estar ahí, así que por ahí vamos a ver si podemos llegar, porque está ya lejos, lejos, lejos. Acá estamos desde la otra punta de la orilla del lago. Estamos mirando cómo esta gente se mueve. Hasta que vio una cámara. Cuando ven la cámara dejan de moverse. Exactamente. Ahí se acercamos un poquito más, ahí está. Vamos a tratar de que se mueva lo menos posible todo.
Y hacen lo mismo que hace uno. Trata de que nadie lo filme. No quiere moverse. Es como si alguien entra a la escuela y lo filma. Con un seminario, un carnero. Y sí, no es lo mismo, porque acá estás en el lugar público. O vos tenés una forma... Estás en un lugar público. Vos tenés una forma acá. Yo no. Ahí tenemos nuevamente en acción a nuestro hombre. Yangún, bueno, acá terminamos la filmación por ahora. Ahí se está, a ver, ¿qué está haciendo el...? Está secando. Yo no sé si se seca, se masajea o se rasca, la verdad. Bueno.